A esta hora nos conectamos nuevamente, donde se realiza un conversatorio para recordar los 4 años de este gigante latinoamericano y a nivel global, Fidel Castro. Querido. Así es, Barry, nosotros continuamos en esta actividad, un conversatorio que se desarrolla acá en el Centro de Arte PDVSA La Estancia. De inmediato vamos a escuchar las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien también ha asistido a este evento con motivo de conmemorarse los 4 años de la siembra del comandante Fidel Castro. Es un acto de indisciplina el tapabocas para dar estas palabras, porque o hablo o respiro. Llevamos 8 meses desde que la humanidad está padeciendo esta terrible pandemia del COVID-19 y nos ha tocado a todos protegernos. Aprovecho el espacio de minutos publicitarios para decir que la mascarilla salva vidas y debemos disciplinadamente utilizarla. Yo siento un profundo honor al estar acá, casi que diría un honor inmerecido, cuando venimos a hablar de un hombre de la talla de un gigante como el comandante Fidel Castro. Y este conversatorio ha sido realmente muy emotivo, porque los he escuchado a ustedes en sus vivencias, hermano Aldo, a todos ustedes, Julito, a sus compañeros que cumplieron tareas también de seguridad para cuidar al comandante Fidel Castro. Y empezaron muchos recuerdos en mi memoria también. Y yo decía, yo tengo que compartir los míos, Julito. Permiso, Dagoberto. Si una de las cosas caracterizaba al comandante Fidel Castro es que hizo de Martí su doctrina de vida. Patria, humanidad, se convirtió en la doctrina de vida del comandante Fidel Castro. No hubo una sola palabra, una sola acción o gesto del comandante Fidel Castro que no estuviera impulsada por el profundo amor a la humanidad. El profundo amor a la humanidad. Y allí entonces recuerdo momentos cuando se juntaban dos gigantes, Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, y se juntaban no con un mapa en la mano para invadir países, ni para lanzar bombas, no. Se juntaron para creaciones maravillosas. Y dentro de esas creaciones maravillosas, el convenio de cooperación Cuba-Venezuela, que apenas este mes de octubre cumplió 20 añitos. 20 años. ¿Qué no ha pasado en 20 años? Cuando uno ve los números, yo los veía y decía, pero habrá un error acá. Son unos números realmente impresionantes, impresionantes. Más de 13.000 proyectos en lo que va de cooperación en estos 20 años. Han venido a nuestra patria, a la patria de Bolívar, más de 249.000 colaboradores cubanos. Y así la cooperación con Cuba y los colaboradores cubanos en nuestra patria se ha convertido en el tesoro más preciado del pueblo venezolano. Una de las cosas que más cuidan, que más celan en nuestro pueblo, es la cooperación con Cuba. Porque esa cooperación ha traído salud, educación, cultura, deporte, ayuda en los servicios públicos esenciales. Es una cooperación amorosa. Si algo había que tenerle terror, se los digo, y ahora de vivencia personal, era cuando se juntaban el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez. Recuerdo una vez en Buenos Aires, un acto en la Universidad de Buenos Aires, Aldo, y las consignas de la juventud argentina al comandante Fidel Castro. ¿Qué será lo que tiene Fidel que el imperialismo no puede con él? O Fidel, seguro, al yanqui dale duro. Eran los cantos de los pueblos de nuestra América al comandante Fidel Castro, porque sabían que era un líder gigante que nunca se dejó arrodillar ni amilanar por imperio estadounidense alguno. Reconocíamos en el comandante Fidel Castro una valentía y dignidad infinita
que es la misma portadora que tiene hoy el pueblo de Cuba. Éramos jóvenes en Venezuela y sufríamos y padecíamos la dictadura puntofijista, pero nos llenaba el corazón de esperanza y nuestra conciencia se avivaba mucho más cuando veíamos al comandante Fidel Castro y la revolución cubana dando batalla en nuestro continente por la verdad de Cuba, por la dignidad de Cuba. Era el comandante Fidel Castro faro para nuestras vidas y para los procesos de emancipación de los pueblos de nuestro continente y de los pueblos del mundo. Yo quería comenzar mis palabras, hermanos y hermanas de Cuba, en este cuarto aniversario, de la siembra de nuestro comandante Fidel Castro. Nos acaban de dar una noticia terrible, y es que acaba de fallecer nuestro hermano Armando Maradona. Ha pasado a transitar, al igual que nuestro comandante Fidel Castro, un 25 de noviembre, fechas que marcan. Un mismo 25 de noviembre partía el comandante Fidel Castro y unos greñudos en el Granma de México al combate en Cuba, al combate victorioso en Cuba. Y decía que quería comenzar mi intervención con unos versos de un poeta peruano. Hoy día, cuando el pueblo peruano está en las calles pidiendo un nuevo modelo de justicia, de humanidad, y dice este poema, El perfil de Fidel, para hablar de Fidel hay que cederle la palabra al mar, pedir su testimonio a las montañas. El turquino canta y cuenta su biografía. Los árboles lo recuerdan, saben su edad y repiten su nombre. La edad de Fidel es la edad de los framboyanes en flor, la enhiesta edad de su barba verde olivo. Todos lo sabemos, los héroes no tienen edad, tienen historia, hacen historia, son la historia. No le arredra a Fidel la cuadratura del Pentágono, ni las bravatas al rojo de cara pálida en la hora oscura de la Casa Blanca. Quien lo dude puede ver en alerta al héroe y un millón de cubanos cara al norte en el malecón de La Habana. Él es América Negra, América Hispana, América Andina. Fidel, digo yo, es los pueblos de todo el mundo, los pueblos que se levantan, los pueblos que combaten, los pueblos bravíos que defienden su dignidad y el derecho sagrado a la autodeterminación. ¿Qué día? 25 de noviembre. Al igual que en este duro momento donde nos informan de la partida de nuestro grandioso hermano Armando Maradona, recordamos aquel momento hace 4 años cuando llegó esa infausta noticia. Lo primero es no creerlo. Pero hoy, 4 años más tarde, sabemos que Fidel está cosechado en todos nosotros, que nos mantenemos acá en defensa de Cuba y Venezuela. Sabemos que Fidel anda por allí reuniéndose infinitamente con el comandante Hugo Chávez, tramando las buenas noticias para nuestro futuro. Sabemos que frente al criminal bloqueo del gobierno de Donald Trump, que salvajemente recrudeció contra Cuba y Venezuela, ahí están nuestros gigantes y su palabra valiente. Ahí están y aquí están los pueblos de pie, victoriosos, dignos, que jamás nos hemos dejado extorsionar. Y aquí estamos
haciendo realidad y verdad el legado de un gigante. Fidel Castro, por donde uno iba en el mundo, aun cuando la revolución cubana estaba sola en nuestro continente, Fidel Castro era un héroe para aquellos pueblos emancipados, para aquellos pueblos que creen en la construcción de un mundo multipolar, multicéntrico, jamás sometido a polos unipolares ni hegemónicos. Fidel Castro es un nombre propio en el mundo. Y cuando los pueblos hablan de Fidel, hablan en poesía, porque hablan de amor, hablan de vida, hablan de esperanza, de futuro. Esos son ustedes. Recuerdo las palabras del comandante Fidel en las Naciones Unidas, cuando decía: médicos sí, bombas no. En el internacionalismo profundo que está en todos ustedes, colaboradores, hermanos que vinieron a nuestra patria y están en todos los rincones del planeta. Su proeza más reciente ha sido el combate contra la pandemia del COVID-19 en el mundo entero. La primera solidaridad que llegó a los países más afectados del COVID-19 fue la de Cuba. Allí estaba ondeando victoriosa la bandera cubana cuando llegaban los médicos a Italia, a países europeos, a Venezuela, a África. Ahí estaba el internacionalismo profundo que fundó el comandante Fidel Castro y que sirvió de ejemplo para la revolución bolivariana. El comandante Fidel Castro amaba, me consta, profundamente al pueblo venezolano y a Venezuela. Conocía a detalle, Julito, esos detalles que tú decías, que él pensaba en lo grande, pero también en el detalle. A profundidad, cada misión, cada programa para Venezuela, lo conocía con una propiedad impensable. Lo conocía un detalle que realmente nos hacía sentir vergüenza propia de no tener ese conocimiento como lo tenía el comandante Fidel Castro. Y es por eso que las misiones están vigorosas a pesar del criminal bloqueo contra nuestra patria y contra Cuba. Es por eso que las misiones hoy expanden su amor en educación, en salud, con billones de citas médicas que han favorecido al pueblo venezolano, con la misión Barrio Adentro, con la misión Cultura Adentro, con la misión Robinson, que liberamos a Venezuela del analfabetismo. Fue gracias al comandante Fidel Castro y al comandante Hugo Chávez. Pero también Petrocaribe. El internacionalismo guió los pasos del comandante Fidel. Yo recuerdo cuando estábamos concibiendo Petrocaribe, ahí estaban el comandante Fidel y el comandante Hugo Chávez, dirigiéndonos, diciendo el camino y el camino amoroso para los países hermanos de nuestro Caribe. Esplendoroso realmente lo que sentía el comandante Fidel Castro por el Caribe, por los pueblos del Caribe, por Haití. Cuando se concibió Petrocaribe, no nos movía una concepción mercantilista de la vida, nos movía la concepción humanista de la cooperación internacional, que fue lo que marcó la diplomacia del comandante Fidel Castro. Y es la misma diplomacia de paz de la revolución bolivariana que concibe a nuestro padre libertador Simón Bolívar y su guiatura y su doctrina, también internacionalista. Martí Bolívar no es un asunto discursivo. Son doctrinas, son legados, herencias que nos motivan como pueblo a defender nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación, nuestra independencia. Nosotros sabemos que estos 20 años de cooperación Cuba-Venezuela
además de ser el tesoro más preciado del pueblo venezolano, es apenas un comienzo, es apenas un inicio de lo que vendrá y de lo que será nuestro futuro como naciones hermanas y pueblos hermanos que somos. Decía Julito que el comandante Fidel los enseñó a amar a Venezuela y sabemos que es así, tenemos constancia. Cada minuto de su vida que dedicó a pensar, a hacer por el pueblo venezolano, así lo evidencian y así lo constatan. Yo quería terminar, es mucho lo que se puede decir, por eso digo, es un honor estar acá, quizá inmerecido, venir a hablar, atrevernos a hablar de un gigante como el comandante Fidel Castro, pero ustedes también han hablado por él, con su misión de vida que tienen en nuestro país, los más de 249 mil colaboradores que han pasado por esta tierra, también han constatado ese amor de Fidel por Venezuela. Y yo quería terminar con unas palabras del comandante Fidel Castro, que es una realidad. Dijo el comandante, Cuba y Venezuela nos hemos juntado. A estas alturas debe saber el mundo ya que nuestros destinos están sellados. Que estas dos patrias, en el fondo, una sola, marchamos cada una con sus particularidades y matices, pero ambas en una sola, abriendo el sendero del mundo. Y lo abrimos y lo abriremos, cuéstenos lo que nos cueste, aún nos cueste la vida en el empeño. Comandante Fidel Castro, aquí estamos, en este empeño que jamás abandonaremos, en tu memoria, en tu honor, por lo que fuiste, por lo que eres y por lo que serás por siempre. Querido comandante Fidel Castro, hasta la victoria siempre. Palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en este emotivo evento que se desarrolla acá precisamente para conmemorar los 4 años de la siembra del comandante Fidel Castro. Destacaba la vicepresidenta ejecutiva de la República que el líder revolucionario cubano es un referente de dignidad y de defensa de la soberanía, de la autodeterminación e independencia. Una figura, un líder emblemático del antiimperialismo al resistir las políticas injerencistas de Estados Unidos y no ceder nunca a sus intereses. Destacaba también lo que era la consolidación de más de 13.000 proyectos desarrollados gracias a la cooperación entre Venezuela y Cuba. Nosotros vamos a seguir escuchando parte de lo que se desarrolla acá en esta actividad que se desarrolla acá en el Centro de Arte de PDVSA, La Estancia. Escuchemos. Misión de eterno, de inmortal, porque como dijo Raúl, Fidel es Fidel. Agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Delcy Rodríguez, por sus emotivas palabras. A nuestro embajador, a los demás compañeros de la presidencia, a los invitados, compatriotas que expresaron sus vivencias, compañeras y compañeros que apoyaron de diversas maneras para que esta actividad fuese posible, y sobre todo al pueblo venezolano y su presidente Nicolás Maduro Moros, que nos acompañan en la construcción de una patria grande que conduce en el destino de estos pueblos, la patria latinoamericana. Desde Venezuela llega el homenaje a nuestro líder histórico en nombre de las niñas y los niños de la patria que integran la colmenita bolivariana. Muchas gracias. Parte de las actividades que se desarrolla acá para conmemorar los 4 años del paso a la eternidad del comandante Fidel Castro. Precisamente este año se cumplen 2 décadas desde que se estableció esa alianza y esa cooperación y ese convenio que ha permitido que en Venezuela contemos con más de 249 mil colaboradores
y que además han hecho gran énfasis, gran apoyo en el combate al COVID-19, hablando precisamente de este año 2020. Nosotros con estas imágenes y con esta representación que están haciendo a esta hora los niños y niñas de nuestra patria, vamos a despedir esta transmisión. Adelante.